Bueno, no solamente que yo hablo un poco más. El comportamiento più El intelligente. comportamiento más inteligente es el silencio. O se vuole, O si usted quello quiere che è la stato tecnica elaborato elaborada por la per CIA hace 30 40 años, anni que es la negación di plausible. cioè io sto Es zitto, decir, yo me nel callo, senso che se poi la cosa en el muore sentido sola, de que si después la cosa muere sola, è son meglio. pocas las que saben. Se Nosotros no invece la hicimos cosa nada. prende Pero piede, si la cosa allora funciona, dicen, bueno, por sì, suerte lo hicimos porque sabíamos que si nosotros no questo interveníamos. andrà sempre. Exacto. Grazie. Chiedo su un controllo a microfoni spenti, mi ricordo. Domande? ¿Alguna otra pregunta? Sì, quando glielo Bueno. dico che si trovano anche in differenti culture come gli Eva indiani o i Doi greci, queste figure, al di là dell'aspetto della longevità, che abbiamo detto, l'ha detto prima lei, potrebbe essere di 35.000 anni, hanno in realtà esseri nudi e crudi, vicino agli esseri umani, vicino agli Adam, hanno delle facoltà superiori o ¿Estos riguardano Elohim solo tenían la algún tipo de capacità? superioridad con Adán o solamente superioridad tecnológica? Quel che ho letto io dai testi antichi, io mi Por lo que he riferirei leído de diciamo a los textos quella antiguos, yo superiorità diría que era una cognitiva. superioridad del tipo tecnológica. Dopodiché, leggendo certe cose, anche Después de lo pare cual, che leyendo algunas cose, también avessero parece que la tenían, possibilità di quizás, intervenire direttamente la sul posibilidad de cervello. intervenir directamente sobre el cerebro. Telepatia e cose del genere. Telepatía y cosas por el Però estilo. quella che viene soprattutto Pero lo che es evidenziata por come demás superiorità evidente di es la ordine tecnologico, superioridad anche de orden perché tecnológico, tendono a también porque, confondersi un digamos, po' con la violenza. tenían que los otros a la violencia, con las guerras. Viendo que eran mortales, se sabe si algún humano ha asesinado a un Elohim. En la Odisea se dice que algunos de ellos estuvieron a punto de morir. Di quando hanno rischiato di Sí, morire. en la Odisea, de cuando estuvieron en Il riesgo de fatto che un muerte. umano ne abbia uccisi direttamente non sono a Del conoscenza. hecho de que un humano haya asesinado a uno directamente, no. Prego? Serene? Israel Ah, sì, significa un giusto, hombre que perdono. ha combatido. Oh, sì. Pero ahí te está dicho lucha cuerpo a cuerpo, sí. Se ci può, sono qua. Se ci può parlare, va bene. Delle piaghe d'Egitto Sí puede hablar de las plagas della de Egipto divisione dell'acqua da parte di Mosè. y de la división de las aguas de Moisés. Piaghe d'Egitto, ve le ricordate? Recuerden cuáles fueron las plagas de Egipto. Sì, Proprio sí. lì sulla punta delle dita. Está en la punta de los dedos. Allora le acque che diventano rosse, la moria dei pesci, le El agua se vuelve rane, sangre, la muerte de los le ali che peces, sono las sporche degli ranas, animali, degli la uomini che plaga sono sobre el morti, cuerpo le de los cavallette, animales y de los le hombres que vuelven, creature, il cielo las selvaggio, langostas, después la muerte de los primogénitos. la morte El selettiva cielo dei se primogeniti. oscurece, la muerte de los primogénitos, la muerte selectiva de los Ora, intanto primogénitos. bisogna dire che le piaghe d'Egitto in realtà Ahora sono hay que le piaghe decir di que un las plagas fenomeno de che non Egipto, esse sono en realidad manifestate la Biblia dice all'Egitto, que esas plagas, esos fenómenos, non solo están en Egitto, el anche canal. sul Nilo, No todo en sul Egipto, no en canale, el che era Nilo, probabilmente il luogo dove sino stavano en el canal, prima, que era probablemente nel un lugar nord-est que del estaban ellos, Nilo. en el noroeste del delta de Nilo, 1982 1982 e 1984 y cammino sul 1984, lago Unchose en Camerún, si sobre el lago registrano le Unchaus, cosiddette piaghe d'Egitto suceden nella natura las stessa. llamadas plagas de Egipto, exactamente en el mismo orden. Siccome la prima volta nel Si 1984 como la sfuggiva, primera vez en quando si sono ripetute 1982 le escapa altre de e quando control, poi avrebbe pero distrutto cuando se repite unos una años nuova después, occasione. obviamente los estudiosos Allora, no perderían la dentro le ocasión de nuvole verlo. sotterranee Ahora hanno el movimiento telúrico subterráneo aperto liberó dentro il el lago, hierro si dentro è del lago, ossidato, quindi ha perso l'ossigeno porque eso se oxidó, así que perdió oxígeno y i por lo pesci tanto se volvió ovviamente rojo. non possono più Los respirare da peces, ossigeno, obviamente, le rane no e le pudieron ranite respirar más y por lo escappano. tanto murieron. Las Escappano ranas via también con i salen y pesci, con la escapan. luce, con la
esta muerte masiva de peces con la putrefacción, todo eso que produce normalmente la putrefacción, y así la proliferación de todos los microbios produjo sobre los cuerpos de los animales y de los hombres que vivían sobre la orilla del lago exactamente la plaga así como está descrita. Así como es descrita en la Biblia. Después de la Biblia se mencionan las langostas, que fueron llevados por el viento, y por eso es que este caso no ocurrió, pero si llega, digamos, el sucedido más sensacional, o el suceso más sensacional, la muerte selectiva, es decir, algunos mueren y otros no. Pasa lo mismo, es decir, una mañana, en la orilla del lago, en el mismo caso, se encuentran personas muertas y otras no. Este fenómeno de oxidación produjo una mezcla de gas similar al monóxido de carbono que salió del agua, pero como era pesado en el aire, se expandió sobre las orillas del lago a una altura de 70-80 centímetros, máximo un metro. Así que todos aquellos que dormían en el suelo murieron asfixiados y los que dormían arriba sobrevivieron. Ahora en Egipto solamente los primogénitos dormían en posiciones privilegiadas, es decir, sobre una cuna de 20, 30, 40 centímetros, mientras que los otros segundos, terceros, por decirlo de alguna forma, dormían donde podían, en el suelo, porque es claro, porque murieron sobre todo los primogénitos, porque dormían en un nivel del suelo, murieron asfixiados. Obviamente no murieron todos los primogénitos de Egipto. Esto es una exageración, obviamente, para, como decir, darle más importancia a la presunta intervención de Yahvé, intervención en la cual no estuvo, obviamente. Pero esto se hizo para que pudieran escapar. En lo que respecta a la división de las aguas, la Biblia nunca dice que hayan atravesado el Mar Rojo. La Biblia dice que atravesaron el Yam Suf, el mar de cañas, es decir, un cañaveral normal. Es un pantano que se encuentra cerca del noroeste del delta de Nilo, donde se encontraban ellos. En ese pantano está, digamos, en parte drenado, en el sentido de que se había liberado de la parte continental después de que durante toda una noche soplara un fuerte viento del oeste en 1860, antes que se abriera el canal de Suez. Zeus, al revés, hicieron campamento ahí los soldados ingleses, uno de los comandantes, un oficial, Alexander Taylor, que llevaba un diario, obviamente, porque si no, no sabríamos. Cuenta que una noche estaban allí descansando ahí, ese lugar llamado el Tufín, en Egipto, significa cañaveral pantano. Estaban ahí y una noche sopló durante toda la noche un viento muy fuerte, y al amanecer había un camino que los beduinos que conocían utilizaban, que cruzaban de un lado al otro. Y algunas horas después de que cesó el viento, este camino estaba recubierto nuevamente de agua y volvía a su lugar. Así que lo que está escrito en la Biblia es exactamente lo que describió Alexander Taylor alrededor de 1860. Es decir, un fenómeno absolutamente natural que Moisés, probablemente el comandante egipcio que iba tras él, conocían muy bien, y por lo tanto conocían cuando este suceso estaba por acontecer. Tanto es así que si ustedes leen la Biblia, verían que él los hace escapar después de la orden de repente de dar la vuelta. Les dice que pongan el campamento en un cierto lugar, esa noche se manifiesta ese viento, ellos cruzan y el tiempo después, cuando están atravesando los egipcios, el agua vuelve y los traga. Así que Moisés, como buen estratega, utilizó el fenómeno que ya conocía por haber vivido muchos años ahí, exactamente como Alexander Taylor dice de los beduinos, que como estaban asentados ahí lo conocían, así que cuando esto sucedía lo usaban para pasar de un lado a otro.